Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos de nuevo a mi nueva casa, que no había hecho un video desde que me mudé. Bueno, había estado súper caótica, no solamente desde que me mudé, sino desde antes preparando la mudanza. Entonces por eso digamos que estaba un poco perdida, porque el que se ha mudado sabe que eso es por lo menos un mes que uno está en caos. Yo nunca me rizo las pestañas, pero Abril, esa niña, bueno, está ahorita en una onda de que ella... O sea, se arregla, se echa sus cremas y no se maquilla, pero se riza las pestañas. Entonces el otro día la vi y le dije, ¿qué te echaste? Y me dijo, no, mami, nada más me las ricé. Y yo, ¡oh! Lo voy a empezar a hacer yo también. Entonces me estoy copiando cosas que hace mi hija. ¿Qué tal? No voy a hacer rutinas ni nada de ejercicio en este vlog porque me hice el retoque de la micropigmentación y quiero que esta vez me dure y me quede bien. La vez pasada no me quedó bien porque no respeté la semana en la que no puedes hacer ejercicio. No puedo hacer ejercicio por una semana. Entonces, ustedes saben cómo hay gente que tiene que tener fuerza de voluntad para hacer ejercicio. A mí me pasa al revés. Yo tengo que tener fuerza de voluntad para no hacer ejercicio. Porque para mí el ejercicio, más que un tema de cuerpo, que para qué les digo que no, sí, es principalmente un tema mental, emocional, energético. A mí hacer ejercicio me da energía, me ayuda con el estrés, con la ansiedad. Entonces, cuando yo no hago ejercicio, como que las cosas se me van acumulando más de lo normal. Y lo necesito. O sea, yo puedo estar 3, 4 días, pero cuando ya llevo 5, 6, ya. Pero bueno, vamos a ver si lo cumplo. Entonces ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué estás vestida de hacer ejercicio? Bueno, porque ese es mi uniforme. O sea, olvídense que me voy a poner un jean un lunes en la mañana. Eso no existe. Me puse este patuque de Fenty Beauty, que es un lip stain. O sea, te mancha los labios. Entonces te lo pones, te lo dejas como unos minutos y luego te lo quitas. Y te quedan los labios como rojitos, como manchados. Pero no, o sea, te lo tocas y no tienes como pintura. Este es el color My Type Fenty Beauty Lip Stain. Te quedan como rojitos, te lo puedes dejar más tiempo y se te mancha más, pero yo no tengo paciencia. Otra cosa que me ha tenido full es el lanzamiento del próximo producto que sale a finales de septiembre, por fin, que es un producto que tiene base de colágeno hidrolizado, péptidos de colágeno, pero ese no es como el producto principal, es como la base y todos los demás ingredientes, componentes que contiene son los rockstars del producto. Hay uno en particular que cuando salga el producto se los muestro y se los especifico, que tiene estudios y es lo máximo porque ayuda mucho con la piel, con el pelo, el producto en general, todos los componentes trabajan como en sincronía y te ayudan a más firmeza de la piel. Yo lo estoy tomando desde que tuve a la bebé, te ayuda con la elasticidad, te ayuda con el glow, te ayuda con el pelo, con las uñas, articulaciones, huesos, o sea, es lo máximo. Aparte que vienen diferentes presentaciones, porque viene sin sabor y hay unos con sabores. Entonces, divino, porque hay unos que son como refrescantes y te lo puedes tomar con la comida. Hay otros que son como más dulzones, como más de postre, que te lo puedes tomar como snack. Pero bueno, ya les daré recetas, les explicaré cada detalle, como siempre hago cuando lanzo el producto. No me gusta como que dar demasiado detalle antes de que salga. Soy súper cuidadosa con eso. Pero bueno, eso me ha tenido a millón entre la mudanza, los arreglos de esta casa que todavía faltan, están haciendo. Y el lanzamiento del producto, pues, estaba así. Qué viciosa eres con estas blueberries, niña. Cómete las panquecas. Es que se puso furiosa porque no quería panqueca, quería blueberry. Te tienes que comer las panquecas también. Esto no tiene casi calorías. Yo necesito que comas calorías. Bueno, aquí está mi desayuno, el desayuno de siempre. La panqueca que tiene colágeno, proteína, linaza, más fibra, arándanos, pero están hundidos, y mermelada sin azúcar. Yo les he compartido esta receta 700 veces, pero igual se las voy a dejar abajo en la caja de descripción. ¿Qué les parece este estanque que tengo aquí? ¿Ah? ¿Qué les parece este estanque que tengo aquí? La cajita de PR, que yo luego se los muestro. Esos potes no los quiero mostrar muy cerca porque son los prototipos, no son los finales. Entonces, no quiero que le vean el detalle así. Pero bueno, hoy quiero hacer una receta de mi libro. Que se viene una... ¡Ay, cara! Se viene una sorpresa con este libro el año que viene, ¿ah? ¿Eh? Que ya se cumplen los 10 años. Entonces, bueno, voy a buscar una recetita de acá que me encanta y es súper fácil. Esta receta que amo. Pueden hacer captura. Y aquí lo ven. Esto es como para dos personas.
porque tiene 240 gramos de pollo, o sea, cada quien se puede comer como 120, más o menos, pero es como un promedio. Entonces, si son más personas, sencillamente multiplicas la cantidad de ingredientes. Aquí en el conjunto residencial hay un gimnasio. Mientras me traigo mis máquinas del garaje, porque todavía están en mi otra casa, que todavía, hasta que no me pueda traer esas cosas, no las puedo poner en venta. O sea, lo queremos arreglar un poquito. Pintar las paredes, todo lo que las niñas destrozaron un poco antes de venderla. Me hace falta mi gimnasio en mi garaje. Pero el garaje de acá lo tengo full de cajas que todavía no hemos podido abrir, de muebles que han llegado y todavía no he podido poner. Entonces, hasta que no desocupe el garaje de acá, no puedo traerme las máquinas de allá. De aquí, que es como una casa club, hay un gimnasio con máquinas. Pero a mí me gusta entrenar en mi gimnasio. Privacidad, a mi ritmo, con mi hija cerquita, pero bueno. Bueno, de mi hombro, un poquito de glúteo y me ha sudado. No le he dado la misma intensidad, pero algo es algo. Ña, 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 Ña. Mezcla, 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 mezcla. ¿Cómo me llamo yo? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Calma! Ay, 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 ¿cómo está ese pollo? Están trabajando, Siena. ¿Cómo está ese pollo? Que tú, aunque no tengas dientes todavía, ahí masticas bien. Está rico el pollo. El de ella se lo di sin mostaza. ¿Está rico? ¿Está ñomi? ¿Está ñomi ñomi? ¿Pollo? ¡Ñomi! A ver cómo te lo comes. Muérdelo. ¡Am! Muérdelo. ¡Am! Gracias. Ahora come tú. Tú, cómetelo tú. Yo no quiero más, no más. Cómetelo tú. No muerde con esencia. Tienes que estar a punto porque ya vas a cumplir 11 meses en 3 días. Y también vamos a hacer vainitas, maíz, y este cebollín va para el final, decorativo. Para Luna, que ella está un poquito picky con la comida, entonces esto tiene cúrcuma, sal, ajo y aceite de oliva. A ella le encanta el pollito amarillo, ella lo probó en un restaurante de comida como mediterránea y venden el pollo como amarillo, entonces yo lo hago aquí y le encanta. Yo se lo hago en air fry.
O sea, la única razón por la que yo estoy maquillada, peinada, vestida así, es porque Luna me pidió ayer, mami, por favor, venme a buscar al colegio así. O sea, yo iba a salir a cenar con Andy, tipo date night, maquillada, montada, entaconada. Ella me pidió que por favor la fuera a buscar al colegio así. O sea, ustedes se imaginarán cómo es que yo normalmente la busco, ¿no? ¡He hecho una loca! Bueno, hoy la voy a complacer. No, ya va, perdón, el calor que está haciendo ahorita en Miami es una vaina así como que estamos en la paila, pues. No, ni en Maracaibo. ¿Qué? Este color ahoga. No, me estoy quemando el fondillo. Es mi segunda vez buscándolas al colegio yo. Los primeros días fui con Andy. Me estoy adaptando a la zona. Manejar no es mi fuerte. Manejo yo siempre, pero no soy de irme en autopistas ni en carreteras. O sea, yo soy de manejar local y medio nerviosilla, medio ansiosa. Entonces, como que las primeras veces que voy a un sitio nuevo me estresa un poco. Pero bueno, ya la ruta me la sé, ya me siento más tranquila y segura. Todavía no sé llegar en automático, todavía tengo que ver el GPS. Pero bueno, comí, no les mostré la comida, pero era el pollo Dijon con vainitas y maíz. Esa fue mi comida. Este proceso de mudanza ha sido agotador, pero la verdad que estoy muy feliz porque esto fue algo que teníamos ya más de, sí, casi 2 años esperando. Y es como que a veces no me lo creo, como que ya estamos aquí, no lo puedo creer. Es otra zona totalmente diferente, o sea, Ventura y Coral Gables quedan como a una hora, a veces hora y pico, en tráfico, de distancia, todo es diferente. O sea, es como mudarte de nuevo. O sea, la sensación, yo lloré tanto cuando me fui de mi otra casa, porque era como una nostalgia mezclada con emoción, con miedo. O sea, fue una sensación similar, no igual, pero similar a cuando me fui de Venezuela para acá. Porque claro, yo estoy en Aventura desde hace más de 6 años, y cuando venía de vacaciones eventualmente para Miami, nos quedábamos en Aventura. Entonces es como una zona demasiado de confort. Y esto es totalmente nuevo. Eso sí, hay tantas cosas que hacer, tantos lugares para ir a comer, tantas cosas que hacer con las niñas. O sea, este fin de semana no paramos, literal. Cosa que es maravillosa, porque en Aventura de verdad que la cosa era como que, oh, Dios mío, ya estábamos aburridos. Entonces bueno, y yo que no me gusta estar en un carro con las niñas atrás más de una hora, y todo queda a 50 minutos de Aventura. Entonces el cambio ha sido para mejor. ¡En naranja! ¡Naranja! Muy bien. Me voy a comer unos dátiles que me encantan. Y mis favoritos son estos, los que venden en Costco. Los meto en la nevera y es como comerme un dulce. Me como como 4. Me fascina. Y ahorita me voy a tomar una proteína con unas obleitas. Pero cuando tengo así como ganas de comerme algo dulce rico, me como unos dátiles. Y son súper saludables. Son súper ricos. Ya, son viciosos. Parecen una cucaracha, pero son divinos. Todavía no tenemos televisores. Acá va un molde. Toda esta pared de madera es como tipo biblioteca, donde va integrado el televisor, y vamos a poner que si esculturas y cuadros y cositas. Pero bueno, ya nos llegó este sofá. Luego les hago el tourcito como mejor. Entonces, tiene unos cuantos minutos ahí de iPad, porque como no hay televisión. Mira, Luna, 10 minutos más y ya. Y este sofá, aparte de bello, porque lo amo, es hermoso. Y es como un clásico. Es cómodo y grande. O sea, miren dónde está Luna. Estoy loca que pongan el televisor aquí, que vamos a ver películas, ok. Llegamos a mi espacio y voy a hacer una proteína de snack. Bueno, a mí se me olvidó grabarle. Como la estaba haciendo, pero bueno, ya se las he mostrado antes, o sea, no es algo nuevo. Le puse leche de almendra de chocolate, un scoop de proteína, una cucharada de mantequilla de maní. Está. Y les voy a poner hielo, licúo y las obleas.
Hoy es otro día, se me olvidó ponerles la cena, así que les pondré la cena de hoy. Bueno, volví a entrenar, hice espalda hoy, sin sudar, rarísimo para mí hacer ejercicio sin sudar, pero algo es mejor que nada. Ustedes pensarían que para mí ir a un gimnasio nuevo es como que voy a llegar así como, no, llego con una pena, como no sé, como los niños del primer día de clase, quizá algo así. Cuando entras, esta es el área que te recibe, la piscina, que le tenemos que poner una cerca por seguridad, aunque tiene alarmas y todo, pero quiero extra seguridad. Aquí falta una silla de extensión y dos parasoles. El área de la parrilla la vamos a remodelar. Acá es una mesita para comer hacia afuera. Aquí viene un jardín vertical que va a quedar súper lindo. Lo van a poder ver en mis historias. Si no me siguen en mis historias, síganme. Patio Fitness en Instagram. Estos son los muebles que han llegado, que los tapamos. Ahí tengo unas muestras de ropa para otras cositas que estoy haciendo. Este sofá. Te amo. Por eso es que esto es un mini sneak peek, porque el tour lo voy a hacer cuando tenga la casa lista. No está lista. Allá va un bar, como de bronce, y atrás va como un mueble para guardar todo. Esto es toda una chimenea que va a ir forrada como en madera, un trabajo en madera. Es una chimenea de agua, no es de verdad. Esto va en el garaje cuando tenga el gimnasio. Estas son las butacas del bar, que son de madera maciza de un artista de Nueva York. Este es el juego de sala. Ahí va todo un mueble tipo biblioteca de madera, donde va el televisor y esculturas, cuadros, libros. Tiene como distintos nichos. Tenemos libros de todo tipo aquí para decorar sus espacios. Ahí está la cocina. La lavandería, que antes la tenía en otra casa, en el garaje con el gimnasio. Va en la de la piscina. Esta es el área de afuera que se comunica con el bar. Tienen los mosquiteros abajo. Pero bueno, estos son puros muebles exteriores. Ahí está la canchita de Andy de golf. Aquí viene un parque, unos columpios que mandamos a pedir, que llegan como en octubre. Ahí va un televisor. La casa no está ordenada como por un house tour, pero eso que no se lo quería hacer. ¿Qué? ¿Puedo ver tu cuarto? Sí, mami. Mami, ha comido todo mi pollo. ¿Todo? Sí, todo mismo. Qué bueno. Oh, my God, pero está muy desordenado. Aquí está el baño de visita. Aquí está el baño de 4 de abril. Hello. How are you doing? Este es el cuarto de la bebé, que amo. Este papel tapiz es una obra de arte. Yo todo lo improviso. Yo debería de haber mostrado este cuarto con las cortinas recogidas, todo como más lindo, pero bueno. Y mi cuarto es el que está más crudo de todos, porque aquí va un mueble hecho en piedra, donde va el televisor y más cositas. Esta es nuestra cama. Yo tengo estos termos por todos lados, porque a veces duermo aquí, a veces duermo en el cuarto abajo con la bebé. La bebé siempre duerme conmigo, entonces a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Así. Rapidito, un tour rapidito. Era hoy. Ay, me bañé, me quité todo. Estoy refrescada. Ah, no les mostré, allá está el cuarto de visita. Allá. Se comunica con esta puerta o puedes entrar por la piscina. Tampoco está listo. Hay muchas cosas que no están listas, pero es que si yo esperaba a que la casa estuviera lista y todo instalado y toda la remodelación hecha, pues no me iba a mover nunca. Algo que me han preguntado mucho, sobre todo en Instagram, es que por qué, si me tardé tanto en mudarme y la casa se tardó tanto en estar lista, ahora es que vengo a hacer muchos cambios. Y yo les expliqué que nosotros compramos esta casa en proyecto.
Es decir, el constructor ya tenía su proyecto hecho de la casa. Tú firmas tu casa, pagas una inicial, pero tú todavía en ciertas cláusulas te podrías salir si no te la entregan a tiempo, o qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, bueno, él no se puede salir del contrato, pero yo sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el constructor estaba muy resistente a hacer cambios muy personalizados, porque él decía, si ustedes se me salen del contrato, me queda una casa demasiado personalizada, necesito que sea que tenga un poco de gusto más genérico. Entonces, bueno, en algunas cosas se dio, como por ejemplo en la piedra de la cocina. Nosotros dijimos, nosotros pagamos un poquito más para que pongas la piedra que nos gusta, pero porque quitar una piedra es como demasiado trabajo. Entonces, bueno, ahí se dio. En el jacuzzi, por lo menos Andy quería un jacuzzi en la piscina. Andy lo pagó y él lo puso, porque si al final no salimos del contrato, pues queda con un jacuzzi, eso le gusta a todo el mundo. Pero había muchas otras cosas en las que él no se dio y nos tocó hacerla a nosotros, por lo menos el bar. Había un bar como mucho más simple, nosotros queríamos algo distinto, como con bronce, un mueble integrado grandísimo, tal. Eso tampoco se pudo hacer durante la construcción de la casa. La parrilla de la piscina, hay una muy básica, Andy quiere una que no sé qué tal. Entonces, bueno, así han habido varias cosas. Las luces, por ejemplo, esta casa abajo en la sala tenía como unas luces así como negras que no nos pegaban con la decoración que escogimos. Entonces, una vez que nos entregaron la casa, pagamos el resto de la casa, nos mudamos, entonces es que pudimos trabajar en el techo. Eso retrasó muchas otras cosas, porque hasta que no se hacía la electricidad no se podía cambiar la pintura, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de los house tours, como que a mí me gusta verlos, pero hacerlo, tengo como un poquito de, ojo, yo hago mis historias y yo muestro dónde estoy, como que, ay, miren qué cool quedó esto y tal. Pero como que hacer un house tour súper formal me da como un poco de, no sé, como, no, prefiero que vean mi casa como en mi vida cotidiana, en mis historias, pero bueno, me lo han pedido demasiado. Entonces, por eso es que quise hacer uno como que, okay, ahorita que todavía no está listo, que no se ve todavía la casa bien montada, bueno, ahorita es que lo quiero hacer. En lugar de esperarme que esté todo más guau, prefiero hacerlo ahorita, no sé. Pero bueno, es algo que me piden y me piden y me piden. En la casa pasada me lo pidieron, nunca lo hice, como que vieron mi casa por las historias, por los videos, pero no les mostré en detalle todo. Nunca los he hecho, o sea, por eso, por lo mismo, porque me siento como... Y no quiero que, sé que hay gente que lo puede ver como que, ay, mira, está como showing off, ¿sabes? Como que se las está echando. Y no quiero tampoco que lo vean así. Pero bueno, no sé. Díganme ustedes en los comentarios qué piensan. Y bueno, a esta hora me tomo un café frío. Porque ya me empieza a dar la chiripiorca, porque todavía no duermo bien con la bebé. Entonces, esto tiene café, tiene leche de almendra, tiene un poquito del producto nuevo que voy a sacar pronto. Y Splenda, es líquido, porque yo soy extremadamente dulce. Esa es la comida de mamá, que pedí comida. No sé por qué no se ve bien, es una ensalada de pollo. Bueno, al final no me pude despedir de ustedes, como siempre lo hago en los videos. Es que... yo comienzo con muy buenas intenciones en el día, pero cuando tienes tres hijos, dentro de esos tres hijos hay un bebé, y además estás en plena mudanza, con trabajadores en tu casa hasta tardísimo, las buenas intenciones a veces se las lleva el viento al final de la tarde. Pero bueno, aquí estoy sentada cargando la computadora para poderles editar el video. Así que bueno, espero que les haya gustado. Esa ensalada se las mostré de refilón, pero estaba deliciosa. Y bueno, nada, eso fue todo por hoy. Me guindé. No estoy durmiendo nada. Los quiero. Un besito. Bye.